Bueno, Pascual, tú sabes que hay más de 100.000 cubanos y cubanas que viven en Europa, ¿no? Tanto, lo imaginaba. ¿Los quieres ver? Sí, sí, claro, claro, claro. Ahí los tienes. Yo creo que faltan 1996, ¿no? Porque uno, dos, hay tres, cuatro. Mira, ahora están recogiendo la pancarta. Y nunca han pasado de 6. De 10. Que es la mitad de la gente que hay en el cumpleaños de mi hijo. Pero ellos han venido a qué. Imaginaba que iban a decir democracia para Cuba, libertad, que aquello es una dictadura y no sé qué. Y no. A ver qué ponen los carteles. Por la ley Hens Burton. Libertad para Cuba, pero no libertad para que pueda comercializar, para que pueda investigar o para que pueda tener relaciones libres con el resto del mundo. Están en el Parlamento Europeo para defender una ley que ataca a los intereses de las empresas europeas. Y encima vienen indignados porque hay un tribunal internacional que ha estudiado en qué medida afecta a la vida de los cubanos, les molesta la libertad de comercializar de Cuba, les molesta que un tribunal analice el daño que hace a los cubanos, bajo esa bandera, han logrado ser 6, 8. Es su concepto de democracia. Somos 8 que queremos representar primero a los 100.000 cubanos que hay en Europa, después a los millones de cubanos que hay en el mundo, y nosotros 8 queremos decidir la política del gobierno cubano.